La Semana Santa, bueno, a mí me sorprendió mucho, para bien, y muy contento y muy feliz por la participación de la gente, la concurrencia. No puedo comparar con otros años porque fue mi primera Semana Santa con ustedes. El año pasado estábamos en plena pandemia y todos encerrados. Así que bueno, en primer lugar es eso. Lo que yo un poco les decía a la gente, el vivir la Semana Santa, creo que se ha vivido intensamente, no solo por la concurrencia de la gente, sino también por lo que se vivió, en charlando con la gente, en atender tantas confesiones, en la participación y vivencia de las distintas celebraciones, lo que fue el viernes de la noche aquí frente al templo, el Via Crucis Viviente, con una concurrencia muy numerosa de gente. Calculo que aproximadamente 300, 350 personas ha habido. Y después, bueno, también aprovechar este medio, como lo hice en las misas, a agradecer todos los que han, de una u otra manera, han colaborado en toda la Semana Santa, es decir, desde las celebraciones, desde el pesebre viviente, desde todos los que colaboraron de una u otra manera. Y también, bueno, agradecer a lo que fue todo el sistema de sonido, de iluminación del pesebre viviente, la Municipalidad de San Carlos, que también, bueno, colaboró con el corte de las calles, con el acercar sillas y más, digamos, atenciones que tuvieron para con la parroquia en esta Semana Santa. Y bueno, y en este, lo que fue el sábado de Gloria y el mismo domingo pascual, también las misas muy, muy participativas, y llevar esto ahora a la vida cotidiana, es decir, lo que vivimos lo tenemos que llevar, y lo que tenemos que vivir en la vida cotidiana, Jesús resucitado, y esa alegría, esa esperanza, contagiarla, transmitirla a los otros. Está simbolizada en el cirio pascual, esa vela grande que hay en el templo, en la cual está encendido en cada celebración, esa llama nos recuerda a Jesús resucitado y que también arda en nuestro corazón intensamente para iluminar a otros. Padre, en cuanto a las actividades, celebraciones religiosas, ya comenzamos yo con el horario de otoño-invierno, y bueno, y poco a poco ya se van retomando algunas actividades propias de la parroquia. Sí, esta semana, bueno, Semana Santa, se interrumpió la catequesis presencial que venimos haciendo por grupos, pero bueno, ya se retomó esta semana. La semana que viene va a iniciar primer año de catequesis, que bueno, las inscripciones todavía continúan en lo que son estos días de esta semana que va culminando. Y a su vez también, bueno, todos los otros sacramentos, bautismo, que ya este sábado tenemos bautismo, en el tiempo pascual, casamiento. La semana que viene estaremos ya también con las confirmaciones de los chicos que han quedado del año pasado, que bueno, llegó fin de año y no los pudimos confirmar todo ese año de catequesis. Va a ser los días viernes las confirmaciones. Y después, bueno, también volvemos con la misa en el Colegio Corazón de Jesús. Es tercer viernes, así que a las 7 de la mañana allí, primero, tercer viernes de cada mes, tendremos la misa en el colegio. Y para todos los que quieran participar. Y después, bueno, los horarios propios de este tiempo, como decías, otoño, 19:30 la misa los días de semana. Lo anunciamos los avisos porque, bueno, a veces hay misas especiales, como va a ser el lunes la misa del SET en el aniversario a las 4 de la tarde allí en esta institución que vamos a tener la misa. Y después, bueno, los días sábado 19:30, domingo 8:30, 10 de la mañana en San José Obrero y 19:30 de la tarde. ¿Le parece si hacemos en nuestra oportunidad la reflexión pertinente este fin de semana? Bien, este gran día pascual que está viviendo la Iglesia, porque esta semana se llama la octava de la Pascua, que es como un mismo día, culmina con el segundo domingo de la Pascua, llamado Domingo de la Divina Misericordia por la devoción a Jesús Misericordioso, que se venera especialmente en ese domingo, donde bueno, en nuestros templos están las estampas, los cuadros de Jesús Misericordioso, que va a ser entronizado de una manera especial. Y el Evangelio que se proclama es el Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 31. El Evangelio de la aparición de Jesús resucitado el domingo de Pascua. Tomás el apóstol no estaba allí. No cree, sino ve, sino toca, sino palpa el costado abierto del Señor. Y es el segundo domingo de Pascua. Jesús de nuevo resucitado aparece allí y le dice a Tomás: ven, coloca tu mano, toca, no seas hombre incrédulo, sin hombre de fe. Y Tomás, que hace la profesión de fe: Señor mío y Dios mío. En nuestra vida cristiana, por más que estamos viviendo en la Pascua de la Resurrección como,
como resucitados con Jesucristo, también tenemos algo de Tomás, de la incredulidad de Tomás. Por eso está bueno que también nosotros seamos estos verdaderos cristianos que transmitamos la alegría pascual con el testimonio de nuestra vida y dejar que el testimonio también estimule a otros. Le pedimos al Señor que nos dé el Señor la gracia de vencer nuestras desconfianzas, de reconocerlo a Él permanentemente, ya que se hace presente en el mundo, aunque no lo veamos con nuestros propios ojos. Que esta Pascua de Resurrección el Señor bendiga a todos ustedes y derrame abundantes bendiciones y gracias.